Competir por el primer lugar en la prueba de 400 metros planos era la crónica de una muerte anunciada. Y lo que es peor, no era solamente perder la prueba, también significaba la expulsión de mi colegio y la pérdida del último año de bachillerato. ¿Cómo la ve? Pues mal, mire. Ganar la prueba era impensable, así me dejaran solo en la pista. Pero derrotar a Juan Pablo Rojas me hacía soñar en alcanzar lo imposible. ¡Competidores en posición! Pues imagínese que está dando la vuelta olímpica con su equipo, ¿no? Yo soy hincha del Patriotas. Ah, no, entonces ahí sí jodidos. ¿Sabe qué? Cierre los ojos y corra. Imagínese que se está escapando del colegio. ¿Esa me suena? Ah, bueno. Y haga de cuenta que ella está en la meta. Ella es la razón, Nayibe, el único motivo por el cual me habría gustado ser un atleta. ¿Sabe qué? Más bien corra detrás de Juan Pablo para que ella lo vea así sea llegar de segundo. No, Pérez, no haga esto, que usted tiene que llegar entre los primeros también. Hermano, si usted pierde, yo no me pienso quedar solo en este colegio. Era imposible imaginar que esta derrota cambiaría mi vida para siempre. Diego, por favor, a mí no me vaya a salir con que usted perdió el año. Papito, yo sé que usted no es ningún vago, pero precisamente por eso no me parece justo que vaya a perder el cupo en el colegio. Usted ha hecho cosas mucho más difíciles, como para que ahora me vaya a salir con que no me puede graduar que porque la educación física. Sí, mamita, yo le prometo que yo voy a hacer todo lo posible, pero es que está muy difícil, hasta Pérez me está ayudando. Ay, Dios mío, es que yo no me quiero ni imaginar, Diego, que usted se vaya a tirar ese año. No. También los olores últimamente me huelen todavía más fuerte. ¿Estás esperando a alguien? No. Ya voy yo y miro. ¿Qué fue? ¿Se enamoró de mí o qué? Camine más bien que encontré una solución, pero tiene que ser ya o nunca. ¡Muevo así!